Las víctimas del terrorismo somos así testigos del mal. Conocemos ese mal que ha de ser escrito con mayúscula porque designa la voluntad de unos hombres para decidir por razones políticas acerca de la vida y la muerte de otros. El terrorismo ataca a personas inocentes que son elegidas a veces al azar y en otras ocasiones por su adscripción a un grupo, con independencia de cuáles puedan haber sido o no sus actos. Nuestra tarea es reclamar la memoria y el duelo. Pretendemos la memoria porque sabemos que las víctimas abatidas por la violencia política lo fueron sin culpabilidad alguna. Reclamamos de los poderes públicos un reconocimiento que asigne las cuotas de culpabilidad que correspondan a las personas e instituciones que han planificado, ejecutado, justificado o encubierto el terrorismo. No puede admitirse que una mera suspensión temporal de la violencia se considere como una justificación suficiente para tolerar a partidos que se han implicado en el terrorismo. Tampoco es aceptable el manto de olvido que se está tendiendo sobre las múltiples complicidades del nacionalismo institucional con ETA. El duelo es justicia y reparación. Si no hubiera sanción penal para los responsables de tantos delitos, entonces esos crímenes quedarían impunes. Y la impunidad es insoportable para todos. El mal no merece premio ni puede ser recompensado con el ejercicio del poder. Por ello, en una sociedad verdaderamente democrática, no puede haber perdón para los que han ejercido el crimen con una finalidad política. La justicia necesita que las penas sean cumplidas en su integridad, pues como si esas penas se ven horadadas por beneficios penitenciarios excesivos, entonces no se realiza la justicia que anula la venganza y edifica la sociedad democrática. La justicia necesita también la reparación material y moral hacia las víctimas, una reparación que expresa el reconocimiento de la deuda contraída con quienes han experimentado un agravio injustificable. Si nuestra reivindicación de justicia cayera en el olvido, entonces se estaría escribiendo una historia falsa. El compromiso del Partido Popular tiene que ser siempre con el espíritu de Ermua y su mejor y mayor expresión ética y moral son las víctimas de ETA, las víctimas del terrorismo. No estamos dispuestos a que exista espíritu de Ermua por la mañana y negociación con ETA por la tarde. ¿Por qué un gobierno abandona a sus víctimas? Pues es porque ha decidido seguir negociando. No cree en la derrota de ETA. Confía en esa negociación y esa es su triste, esa es su lamentable apuesta. El espíritu de Ermua, el esfuerzo y el dolor que compartimos aquel julio de 1997, el significado de Ermua, en definitiva lo mejor de la sociedad española, lo mejor de todos y cada uno de los españoles, solo ha tenido, tiene y tendrá un nombre propio, Miguel Ángel Blanco. Ermua fue un catalizador y transformó la convicción, las convicciones en determinación del gobierno y muy especialmente de su presidente. Y lo demás ya lo conocen ustedes. La determinación, fruto de la convicción, nos llevó a la ley de solidaridad de las víctimas o a la ilegalización de ETA y de Batasuna o a la ley de partidos. Y al final hubo un nombre propio en el gobierno que rompió con la idea más demoledora que teníamos para enfrentarnos a esta organización los españoles, que ETA era una organización invencible. Es verdad que José María Aznar fue víctima de ETA,
Pero después de abandonar voluntaria y ejemplarmente el gobierno de España, ha sido víctima de una moda dominante en España llena de cobardía, impulsado por aquellos que ya no creen en nada. Y Marimar, la muerte de Miguel Ángel no ha sido, ni es, ni será inútil, porque nos ha hecho a todos nosotros mejores, porque nos ha hecho mejores personas. No ha sido inútil, fue brutal, fue perversa, fue radicalmente injusta, pero no inútil. Y estoy convencido, creo más bien, que el único que está convencido de que su muerte no ha sido inútil es Miguel Ángel Blanco. Soy consciente de que Miguel Ángel se ha convertido en un símbolo y, desde luego, me enorgullezco de ello. Pero antes de todo, debo recordar que mi hermano era un hijo, un hermano y un amigo excepcional. Miguel Ángel es un símbolo de la libertad y de la resistencia, una víctima en la que se sienten identificadas la mayoría, una víctima que provocó, por las circunstancias de su asesinato, alojarse en los corazones de los españoles de bien, en el sentimiento de millones de ciudadanos españoles hacia mi hermano y mi familia, por el que estaremos eternamente agradecidos, se concentra el sentimiento que despiertan todas y cada una de las víctimas del terrorismo, muchas de las cuales, no podemos olvidarlo, han sufrido en soledad y sin reconocimiento y ante las que me siento en deuda de cariño y consideración. En Miguel Ángel y en el sufrimiento de mi familia se concentraba el sufrimiento de todas las víctimas anteriores, por lo que las gentes de toda condición clamaban libertad y justicia. Como nunca antes, nos unimos contra ETA y sus cómplices, respondimos con coraje cívico, con rebeldía democrática, ante el chantaje criminal y mafioso de la banda terrorista ETA. Una nueva etapa de movilización y concienciación social se abrió en la lucha por el fin del terrorismo, y el silencio dio paso a un grito sostenido de libertad. Esta eclosión cívica traspasó el miedo, la apatía, el conformismo. La inmensa mayoría social sintió el sufrimiento de una familia y de un pueblo, demostrando que es posible ganar la calle a la barbarie y responder al chantaje y al asesinato simplemente con nuestras manos blancas y la aplicación de la ley. ETA hizo lo único que sabe hacer: intentar traficar con el sufrimiento humano, y dejó claro lo que era y es una organización criminal y totalitaria que quiere imponerse en contra de las libertades de los ciudadanos y de la democracia. En aquellas fechas que rememoramos, los ciudadanos españoles asumieron por primera vez de forma masiva la mirada de la víctima e interiorizaron que el terrorismo etarra va más allá de la responsabilidad penal de los asesinos, se extiende a sus apoyos sociales y políticos igualmente terroristas, como años más tarde demostró la justicia y aceptó la comunidad internacional. Se inició el camino que más éxitos ha conseguido en la lucha por la derrota de ETA y que fructificó en el pacto por las libertades y contra el terrorismo. Nacía, en definitiva, el espíritu de ERMA. No pudimos salvar la vida de Miguel Ángel, pero salvamos nuestra dignidad como seres humanos y como sociedad. El mundo entero supo que ETA era y es una banda criminal sin escrúpulos y que la sociedad española estaba con las víctimas, defendiendo el derecho a la vida y a la libertad de un joven honesto y solidario que nunca sospechó que otros vascos pudieran odiarle tanto. En nombre de la Fundación Miguel Ángel Blanco, le quiero hacer entrega de este humilde pero emotivo premio. Muchísimas gracias. La última palabra es siempre de los resistentes, de los que saben que hay principios y valores inamovibles si queremos seguir viviendo libres.
La última palabra es de los que no escatiman esfuerzos para responder a las exigencias que hay que estar dispuesto a aceptar para defender la vida y la libertad. La última palabra es la que pronuncian la verdad, la generosidad, la dignidad y la decencia. No seremos nosotros los que alentemos la mentira, menos todavía si la mentira se construye y se extiende en nombre de la paz. No llamaremos a las cosas por nombres que no son. No contarán con nosotros para que los terroristas se burlen de la ley. No escucharemos a los que hablan de perdón cuando en realidad quieren decir impunidad. La banda terrorista ha tenido suerte, porque cada vez que ha sido empujada al borde de su derrota, han aparecido para rescatarla de ese destino una legión de oportunistas muy escasos de escrúpulos, siempre pensando que podrían sacar algo que les beneficiara, impidiendo que esa derrota se consumara. El espíritu de Ermua sigue existiendo y está en el mismo sitio que estuvo, en los corazones y en la voluntad de millones y millones de españoles. Que del espíritu de Ermua, entre otras cosas, nunca fuimos protagonistas los políticos, sino el pueblo. El pueblo español, unido y determinado a no ponerse de rodillas. El espíritu de Ermua sigue ahí, aflorando cada vez que alguien se dirige directamente a los ciudadanos y les pregunta si quieren rendirse o si quieren vencer. Hablemos sin miedo de todo aquello que ha demostrado unir a la inmensa mayoría de los españoles. Y hablemos de nuestro compromiso con la libertad. Afirmemos nuestra confianza en la energía de una gran nación de ciudadanos libres que es España. Y afirmemos España como el ámbito de nuestra libertad, de nuestros derechos, que es la libertad y los derechos a los que tienen también ese todos los españoles.